Aquí tienes. ¿Qué es? Un millón. ¿De tu sueldo? Lo robé. ¿Qué dijiste? Iré a la cárcel. ¿No es lo que querías? No, ¿qué dices? Eso querías, ¿verdad? Vadim, cálmate. ¿Eso querías, verdad? ¿Eso querías, verdad? ¿Eso querías, verdad? ¿Esto es lo que querías? ¡Pues toma! ¿Con su magia usted podría lograr que mi marido empiece a ganar dinero? ¿No gana dinero? Él trabaja como director en un banco en el departamento de créditos, pero gana poco. Se lo he dicho cientos de veces, asciende. Él era el mejor del curso, siento que tenía futuro. Pero ya llevamos 3 años juntos y nada. Me enoja pensar por qué algunos lo tienen todo y yo no tengo nada. María. ¡Olesia, Vadim! ¡Hola! 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 ¡Qué sorpresa! Gregorio, fuimos compañeros en la universidad. Ellos son Olesia y Vadim, y este, mi esposo Gregorio. Lo conozco, nos dio clases en quinto año. No lo creo. No, Gregorio, es el director de un banco. Oigan, a propósito, ¿por qué no nos reunimos, ah? Tú y Olesia pueden venir a mi boutique. Justo ahora tenemos ropa de las pasarelas de Milán. Bueno, nos vamos porque regresamos de las Maldivas y hay mucho que hacer. A nosotros no nos gustó las Maldivas. Nos gusta más Phuket. Eso es genial. Bueno, ¿y por qué no vamos juntos a Phuket? Hagámoslo. Bueno, estaremos en contacto. ¿Y cuándo estuvimos en las Maldivas y en Phuket? ¿Y qué? ¿Acaso querías que les contara cómo nos intoxicamos en el sur de Rusia? Quiero que mi marido tenga dinero para Phuket, al menos. Tengo 25 años y nunca he salido del país. La runa Wunni simboliza la felicidad. Y veo que eres feliz. El dinero atraído no te dará mucha alegría. Al contrario, puede perjudicarte. Y yo no actúo en detrimento de las personas. La runa Fejo indica prosperidad. Las fuerzas superiores te dan tanto como necesitas. Solo que gastas demasiado. Solo lo que necesito. Pero no me alcanza para Phuket. Si tanto quieres ir a Phuket, te daré un amuleto para atraer dinero. Y podrán ahorrar para el viaje. Agua marina, tú que tienes el poder de la inmensidad, hijo del mar, ayúdales, cuídalos. Como en el agua yaces preservada, así en la familia de Olesia el dinero se quedará y no desaparecerá. Dale este amuleto a tu marido. Les ayudará a ahorrar para Phuket. Gracias. A Olesia no le agradó que me negara a atraer dinero para su marido. Esperaba que mi amuleto ayudara a su marido, sino a ganar dinero, al menos a ahorrar para un viaje al extranjero. Qué tonto. Hazlo por mí. Oye, tenemos que cambiar de barrio. Mira la gente que vive aquí. Con el dinero que pagamos por el apartamento, no podemos hallar un barrio mejor. ¿Por qué eres así? Mira cómo vive María y tiene nuestra edad, por cierto. Desde la universidad, María no te deja en paz. Ustedes competían cuando estaban estudiando. Ahora la sigues en redes sociales y no paras con esto. Bueno, porque es una revista. Ni siquiera es bonita. No entiendo cómo es que ese banquero le puso el ojo encima. Discúlpame por no ser banquero. No. No es lo que quería decir. Eres el mejor.
Te amo. Pasaron 2 días. El marido de Olesya estaba usando mi amuleto. Olesya esperaba que pronto su marido ahorraría y se irían de vacaciones a Phuket. Carne y ensalada capris. ¡Qué rico! Oye, estaba pensando, ven con Vadim a mi cumpleaños la semana que viene. Me encantaría verlos. A nosotros también. Allá estaremos. Hola. María nos invitó a su fiesta de cumpleaños. Necesito comprar un vestido costoso. ¿Me das dinero? No, Olesya, eso es estúpido. ¿Comprar ropa solo para mostrarle a María? Si quieres ir a Phuket, vamos a ahorrar. ¿Acaso te pido dinero seguido? La verdad, sí. La semana pasada necesitabas comprarte un traje deportivo de marca. La semana anterior tenías que ir a un restaurante de lujo. Así que sí, desperdicias dinero. Si quieres comprar ropa, que sea de tu salario. Mi sueldo no alcanza ni para una blusa decente. Ya te dije que no. Olesya estaba enfadada porque mi amuleto convertía a su marido en un tacaño. No quería dejar de comprarse cosas. Ella recordaba mis palabras de que el dinero atraído por la magia no le traería felicidad. Pero realmente quería que su marido se hiciera rico. Encontró en internet el ritual del millón para atraer dinero y decidió hacerlo. Activo la circulación del dinero. Se lo doy a Vadim. Que Vadim gane 1 millón. Según las reglas del ritual, Olesya sacó el billete más grande del monedero de su marido, dibujó en él un signo específico y pronunció el conjuro. Ahora tenía que darle el billete encantado a su marido para que ganara 1 millón de rublos. Olesya decidió coser el billete al interior del traje de su marido. El forro se rompió y lo arreglé. Sí, señor Sergio, enviaré el informe mañana. Vadim. ¿De qué hablabas con ese delincuente? Anatoly supo que trabajo en el banco en el departamento de crédito y me sugirió un negocio. ¿Qué tipo de negocio? ¿Robar teléfonos? No. Él halla gente de la calle, inmigrantes. Los viste bien y me los trae. Yo les doy préstamos. Una parte es para ellos y otra para nosotros. Igual, el banco no podrá cobrarles. ¿Estás loco? Es una estafa. ¿Acaso no querías dinero? Pues lo tendrás. Sí, pero quería que lo ganaras legalmente. ¿Legalmente? ¿Es broma? Un hombre honrado no puede ganar tanto dinero. Te queda muy bien, es lo tuyo. Olesya estaba asustada por el comportamiento de su marido. No quería que se convirtiera en un delincuente. Decidió que todo era culpa del ritual que había realizado para atraer el dinero. Sacó el billete del traje de su marido y estaba a punto de deshacerse de él, pero le dio lástima y decidió gastarlo. ¿Sabes? No me gusta. Pero... este sí. Me lo llevo. Tiene algo dibujado. Sí, no me había fijado. Pero tranquila, no es falso.
Olesia gastó el billete. Pensó que así anulaba el ritual para atraer dinero, por el que su marido había decidido convertirse en un estafador. Logramos nuestro primer negocio, así que solo celebramos. Ya veo. Estoy cansada y tengo sueño. Ya pueden ir cerrando la noche. Pues ve y descansa. No te estamos molestando. ¿Aló, jefe? Sí. Sácalo de aquí. ¿Cómo lo voy a echar? Somos socios. Disculpa, debo ir al baño. Muy bien. Estaré esperando noticias. ¡Relájate, jefa! Siéntate con nosotros. Ayúdeme, estoy aterrorizada. Hice un ritual para traer dinero. Hechicé un billete y se lo puse a mi marido para que ganara 1 millón, pero él se enredó con un mal vecino y están estafando juntos. Yo gasté el billete y pensé que anularía el hechizo, pero Vadim y ese bandido siguen estafando. Muéstrame la foto de tu marido. Con humo de cardo, atravesaré lo desconocido. Muéstrame el aura de Vadim. Tu marido sigue hechizado. Deshacerse del billete no eliminó el hechizo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dibujaste este signo en el billete? Sí. No realizaste un ritual para atraer dinero, sino un ritual para robar el dinero ajeno. Debido a tu ritual, tu marido se ha obsesionado con la idea de robar 1 millón. Y hasta que no lo consiga, no descansará. ¿Pero qué hice? ¿Puede revertir el hechizo? Busca el billete y tráemelo. Entonces entenderé qué hacer. Olesia temía por lo que le dije de que su marido podría ir a la cárcel. Quería traerme cuanto antes el billete que había usado para hacer el ritual de robo. Debo devolverlo. Aquí está el recibo. Tiene una marca de pintalabios. No me lo he puesto. Lo siento, no puedo aceptarlo. Necesito el billete de 5,000 con el que pagué ayer. Solo deme ese billete y yo le daré otro. La dueña se llevó ayer todo el dinero de la caja. ¿Hola? Hola, María, ¿puedes darme el billete con el que te pagué ayer? ¿Cómo así? ¿Para qué? ¿Podemos hablar en privado? Nina, ¿puedes traerme un café? Sí, claro. Hice un estúpido ritual con ese billete para que mi marido ganara dinero y el ritual es peligroso. Realmente necesito ese billete. Por favor, dámelo. Espera, pensé que les estaba yendo bien. Me hablaste de las Maldivas y de Phuket. Estaba mintiendo. Vadim trabaja como consultor en un banco y ahora puede ir a la cárcel por todo esto. Increíble. Muchas gracias. ¿Eso es un moretón? No, me golpeé. María. ¿Por qué el letrero está sucio otra vez? ¿Para qué te compré la tienda? ¿Para que me avergüences? María, ¿él te golpeó? No, ya te lo dije, me golpeé. Será mejor que te vayas. O él se enfadará porque estoy husmeando contigo. Luego te llamo. Olesia se alegró de haber conseguido que María le diera el billete.
Por la mañana, Olese iba a traérmelo para que pudiera averiguar cómo quitarle el hechizo a su marido que lo estaba llevando a robar mediante fraudes. Vadim, ¿tienes problemas en el trabajo? No te preocupes, todo va bien. Amor, te lo ruego, deja de hacer esto, es un fraude. Ya no más, tranquilízate. Olese temía por su marido. Le dije que por culpa del ritual de robo que había hecho con el billete, su marido corría el peligro de ir a la cárcel. Olese amaba a su marido y se culpaba por haber hecho el hechizo. ¿Alguien vino a verte? Era Anatoly. Necesitaba dinero urgente. Tomé 5,000 de tu bolso y los transferí a tu tarjeta. ¿Qué? ¿Eres idiota? ¿No podías preguntarme antes? ¿Quién dijo que puedes hablarme así? ¿A dónde vas? A buscarlo. No podías darle ese billete. Devuélveme el dinero que le pediste a mi marido. ¿Por qué tan bravucona? ¡Fuera de aquí! ¡Que me lo des! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Esto es lo que quieres? Ya lo sabía. ¡Esto es lo que quieres! ¿Qué? Tome. Casi no logro quitárselo a ese ladrón. El estúpido de mi marido me lo sacó de la cartera y se lo dio. Belladonna y Ortiga. Luz en la oscuridad y sombra en la luz. Denme la respuesta. ¿Cómo quitar el hechizo? Por desgracia, es imposible anular esta magia. Solo puede ser apropiada por otra persona que debe robarte este billete. ¿Es decir, que alguien debe robármelo? Sí. Entonces, esa persona robará el millón e irá a la cárcel. Como te lo había dicho, la cárcel es el pago por la magia. ¿Y cómo conseguiré que alguien me lo robe? Tendrás que averiguarlo por ti misma. Haré un ritual ahora y liberaré a tu marido de los efectos del hechizo durante un tiempo. Pero antes de 24 horas, alguien deberá apropiarse del hechizo tomando el billete y diciendo, es mío. De lo contrario, tu marido permanecerá hechizado para siempre. Entiendo. Muéstrame la foto de tu marido. Separo a Vadim con sal blanca contra la magia negra. Listo. Tu marido está libre de la magia. Pero recuerda, tienes solo 24 horas para que alguien se apropie del billete. De lo contrario, mi ritual perderá su poder y el hechizo permanecerá en tu marido. Robará un millón y después irá a la cárcel. Hola. ¿Es verdad que lo golpeaste con una botella y te llevaste el dinero? Me estaba acosando. ¿Por qué me mientes, tonta? No me gustas. Te advierto que si no lo echas, me voy yo. Anatoly, ya vete. ¿Qué? ¿Le crees a esta maldita? Sí, le creo. ¡Fuera de aquí! Eres un cobarde. Perdóname por meterme con él. Por traerlo a nuestra casa.
No sé qué me pasó. Pudieron atraparme. Haber ido a la cárcel. Era como si fuera un hechizo. Eso es mi culpa. No tienes nada que ver. Hice un ritual para que ganaras más dinero. Pero resultó ser un ritual de robo para apropiarse de lo ajeno. Por eso empezaste a estafar. ¿Eres tonta? ¿No ves que ahora tendré que devolver el dinero? Lo siento. ¿Hola? Olesia, ¿puedes venir? Tengo problemas. ¿Qué pasó? Tengo miedo de mi marido. No sé a quién más acudir. Sí, voy enseguida. Hola. ¿Qué sucedió? Tenías razón. Mi marido me pega. Le dije que quería el divorcio. Y me pegó otra vez. Entonces ve a la policía, pide el divorcio. Claro que no. ¿Sabes qué contactos tiene? Me matará. ¿Qué? ¿Ya le diste quejas a tu amiga? Sí. Y la estoy convenciendo para que lo denuncie a la policía. No te metas. ¿Quieres problemas? ¿Y ahora qué hago? Ya sé. ¿Recuerdas el billete del que te hablé? Si tu marido me lo quita, se robará 1 millón e irá a la cárcel. ¿Crees que funcionará? Sí. ¿Ese billete es suyo? Sí, es mío. Gregorio, el marido de María, se quedó con el billete y le quitó el hechizo al marido de Olesia. Gregorio conseguirá 1 millón a través de sobornos e irá a la cárcel. María se divorciará de él y pronto se casará con un hombre que no es rico, pero que la ama sinceramente. Olesia y su marido estarán bien, aunque Olesia nunca visitará Phuket. Si le preocupa que uno de sus seres queridos esté pensando en cometer un fraude o un robo, fabrique un amuleto que se lo impida. Tome una moneda de plata, deje caer la cera de una vela roja sobre ella y diga: con el rojo prohíbo el robo, el engaño y otras mezquindades. Que el dinero llegue de forma honesta. Luego, ponga esta moneda debajo de la cama de la persona por la que está preocupada.